Está oficializada la fórmula. La verdad que es una excelente reunión. Con muchos somos amigos de hace mucho tiempo, venimos trabajando y nos conocemos de hace muchos años, así que... Buen día, Martín, de Radio Rimón. Faltaba la otra pregunta. La segunda pregunta que no respondió. ¿Es una oficialización de lista? ¿Hay equipo? Se ha oficializado, la pregunta es si se ha oficializado la fórmula con Chamusa, porque inclusive hoy ustedes por Radio Río Cuarto hablando, prometió directamente una circunvalación nueva para la ciudad de Río Cuarto y que el estadio estudiante sea como el Kempes prácticamente, y lo dijo junto a Chamusa. ¿Es una formalidad? ¿Se ha formalizado la fórmula? No, falta tiempo para la campaña. Lo que sí nosotros venimos trabajando con Juan, creo que todos saben, estudiamos juntos en la facultad, nos conocemos y los dos soñábamos en poder colaborar con nuestras sociedades transformando. A los dos nos tocaron ciudades en crisis, a mí tocó en su momento San Francisco y después Córdoba, y a él le tocó Río Cuarto. Río Cuarto tuvo un momento donde se quería separar, ustedes se acordarán más que nadie, de la provincia, en función de que los gobiernos provinciales ni siquiera lo miraban, ni siquiera vinieron a rescatarlo el día que tenían agua hasta la frente. De ahí en más hubo un cambio de visión, tanto potenciado con José Manuel, que se convirtió en un vecino más de los riocuartenses, y después con Juan. Esa génesis nosotros la tenemos, nosotros tenemos una génesis de no hablar de federalismo, de hacer federalismo. Buenos días, intendente. Usted nos decía que no hay oficialización, pero hay equipo. Río Cuarto está sitiado por una horda de motos y le pregunto qué haría en el túnel del tiempo si ya llora Llamosa fuera gobernador y vicegobernador. ¿Qué haríamos en Río Cuarto con las 150 motos que sitian la ciudad todos los domingos desde hace 8 años? Bueno, buenos días. Trabajar conjuntamente como venimos haciendo, no solo con la policía de la provincia, sino también con la justicia. Y en este sentido hay un trabajo permanente para avanzar y lograr que esto, que no deja de ser una situación cultural, no solo un fenómeno de Río Cuarto, de otras ciudades, también del país, y por supuesto el abordaje tiene que ser de esa manera. Nosotros hemos profundizado los controles, profundizado también las tareas preventivas, pero también somos conscientes y sabemos muy bien que no vamos a poner en riesgo la vida de la familia en una cacería, una persecución, cuando no se respeta lo básico y las reglas de convivencia general. De todas maneras, estamos trabajando y por supuesto es parte de una realidad que lo venimos haciendo en conjunto con la policía y también con la justicia, incluso con otras fuerzas, ahora en una mesa integral que estamos conformando. Martín, un momento, por favor, acabo. Primero...